बोलने दे लब जरा और हंस के कह भी दे होंठ खामोश है आंखों में नाम है राज ये किस है अब छुपा चांदनी का है चांद चांदनी का है चांद चांदनी का है चांद सल दे अकी Querido tío, ¿cómo debo ir? Sin conocer a Chandni, me he acercado al pozo. ¿Debo volver sediento? Chandni. Chandni. Mi querida Chandra. No haga ruido en mi casa. Cierra la boca y vete de aquí. De lo contrario te daré una paliza y te echaré. Oye, deberías callarte. ¿Quién crees que eres? Te lo advierto. Si trataste de interponerte entre mi Chandni y yo, Oye, sal. Oye, cierra la boca. Deja tu pequeña pistola. Hola, Chandni. Mi Chandni. Mi amado. ¿Cómo estás, querido? Hey, ¿qué pasó? ¿No le das nada de comer? ¿No tienes dinero? Puedo enviar dinero en su cuenta. Mira, su piel ha palidecido. ¿Cómo estás, mi amado? Cierra tu boca sucia y vete de aquí. No pongas a prueba mi paciencia, Hakim. Has puesto a prueba mi paciencia, querido tío. Ahora tú tienes. Ahora solo tienes 2 días. Para mi matrimonio y el de Chandni. ¿Comprendido? Oye, tú eres mía. Y solo mía. Nunca deberías olvidar esto. Mi amado. Hola, Firki. Gracias. Tú tienes. Me permitió conocer a mi amado. Recuerda que todos ustedes tienen solo 2 días. Solo 2 días. Tú también. Vamos. Sal y toma tu pistola pequeña o te patearé. Disparates. Eso es todo. Solo dime la verdad. Hoy ha hecho muchos solos mono. Tantos. Guau, guau, ahora mira. Por fin ha llegado la pareja que tanto esperábamos. Mi querido hijo. Dios te proteja de todos los males. Mis 2 hijos. Ve, hijo mío, que Dios sea tu compañero. Madre, yo también iré. ¿Con quién? Con ellos. No, no, Gina. Puedes ir con nosotros otro día. ¿Pero por qué? Iré contigo hoy. Sin hija. No puedes ir. Mira. Cuando te casaras, nadie irá contigo también. Mírala.
Ella está enojada ahora. No deberías preocuparte, la consolaré más tarde. Ve, querida. Ve y diviértete mucho. Increíble, madre, estamos asombrados seguro. ¿Cómo estás hablando tan bien inglés? Mi querida Usna me ha enseñado. Entonces le has enseñado, wow. Eres increíble, Usna. Ahora vete que se hace tarde. Está bien, madre. Ok, padre. Dios te bendiga. Mis dos hijos se ven tan hermosos. Ahora detente para que no les eches el mal de ojo. El mal de ojo no puede ser echado por una madre. Deseo. Yo también podría ir como ellos. Mira tus acciones. Si te has portado bien, habría sido también. Te califico. Oye, ¿de dónde salió este rate? Se llama odio, odio. Lo que sea que es. Al final solo significa disgusto. Deberías de estar avergonzado. Quiero ahogarte hasta la muerte. Abuelo, ¿qué estás haciendo? Ya lo sabía. Esta chica creará algún problema. Ahora ha manchado mi honor delante de todos. Abuelo, perdóname. He cometido un gran error. Me enfurecí después de que Chandni me abofeteara. Por eso le conté todo a Hakim Ali. No te das cuenta que has cometido un grave error. Estúpido, podría manejarlo si sucediera en el pueblo. Pero esto es ciudad, ahora dime qué debo hacer. Abuelo, no te preocupes. El tío Imran verá cómo manejar esto. No sé qué hacer al respecto, pero Loher, envía a esta chica de regreso al pueblo de inmediato. Abuelo, ¿qué hará allí sola? Que se quede aquí por ahora, ya veremos qué hacer. Firki, ¿qué has hecho? Chandni, por favor, perdóname. Cometí un error. No te preocupes. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Ali. Ella no tuvo la oportunidad de decirte. ¿Oportunidad? ¿Si alguien resultó dañado entonces? Eso es todo. No quería que nadie se preocupara por mi culpa. Dices esto porque no nos consideras tu familia. No es así, Ali. ¿El qué es? Te enfrentabas a un gran problema. Y no nos dimos cuenta. Ali, en lugar de regañar a Chandni, tienes que decirnos qué hacer. ¿Qué hacer? Tenemos que informar a la policía tan pronto como podamos. Tengo un amigo en la policía. Hablaré con él. Ali, haz lo que tengas que hacer. La gente es muy peligrosa. Las leyes se implementan para tales personas. Tenemos policía, así que no debemos temer a nadie. Yo conoceré a mi amigo. Se resolverá, ¿verdad? Chandni, mantente fuerte y no tengas miedo. Todo estará bien. ¿Qué pasó, Chandni? ¿Por qué estás llorando? Usna, está escrito en mi destino llorar. Había ido al pueblo para que te protejas de las sombras de mi desgracia. Pero mira. Pero incluso allí no pude escapar de mi desgracia. Chandni, ahora me estoy enojando contigo. Desde que llegaste aquí solo hablas de desesperación.
Chandni, te estás comportando como si no tuvieras a nadie en este mundo. Como si alguien pudiera hacerte daño y escapar. Chandni. Ushna tiene razón. Mira, estamos aquí. No debes tener miedo de nadie. Y por Dios, no hables mal de ti. Deja mi mano y déjame ir. No te dejaré ir así. A menos que me escuches. Si no me escuchas atentamente, no puedes irte de aquí. Habla de una vez lo que quieras. Sí. Como eso. ¿Lo sabías? Eres muy hermosa. Y la belleza tuya ha capturado el corazón de Hakim Ali. Y lo que sea que capture el corazón de Hakim Ali se convierte en su posesión. Y entonces la única manera de escapar de la posesión de Hakim Ali es el camino de la muerte. Está todo bien, Chaudhry, me llamaste. Arreglar algunos chicos. Tenemos que secuestrar a Chandni y traerla aquí esta noche. Chaudhry, para hacer eso puede ser peligroso. Tú, me dirás qué es peligroso o no. Sé lo que debo hacer y por qué debo hacer eso. Chaudhry, no puedo entenderte. No puedo entender por qué estás tan enojado después de esta mujer. Hay chicas más lindas que ella que están a tu servicio. De hecho, digo dejarla y este asunto. Estamos pasando una buena vida. Deja que sea. No deberíamos tratar con casos judiciales y judiciales. Solo es mejor. Deberías dejar de pensar en ella por completo. Oye, ¿me dirás si debo seguir pensando en Chandni o no? Hey, estúpido, eres mi sirviente, no cruces tus límites. Mi amistad no significa que lo haré. Sigue cada estupidez que me dirás en la cara. Amjad, hacer lo que te he dicho que hagas. No me sugieras que debería dejar Chandni. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás esperando? Haz lo que te dije que hicieras, vete. Salir de inmediato. Chandni, vengo a llevarte mi amada. Ya no puedo alejarme de ti. Thank you.
Sigue caminando. Ven aquí. Siéntate aquí ahora. Este es tu lugar correcto. ¿Qué pensaste? ¿Qué se puede escapar de Hakim Ali? Te lo ruego. Por el amor de Dios, déjame ir de aquí. No te he traído aquí para que pueda dejarte ir tan fácilmente. Te he traído aquí para que puedas ser mía. Nunca me casaré contigo. Oye. Baja tú. Maldita voz. Escuchad, mujeres en nuestra familia no hablan con sus maridos en voz alta. No soy tu esposa. Hey, escucha. Eres mi todo. Y pronto se convertirá en mi esposa. Hakim, debes temer a Dios. Y déjame ir de aquí. Estás repitiendo otra vez. Te he dicho muchas veces que no puedes irte de aquí. Simplemente no puedes ir. Hola, Amjad. Lleva a tu cuñada a la habitación. Muéstrale la habitación y darle de beber leche. Ve con ella. Como quieras, Jody. No voy a ir. Sí, ve con él. No, no. Llévatela de aquí inmediatamente. Desde que llegaste, mi corazón así como mi casa se llena de felicidad. Mi amado, me impresionas. Mi querido tío. Mi querido tío. Mi querido tío. Chandani. No debes temerme. No te haré daño. Por favor, déjame ir a casa. Ahora esta es tu casa. Chaudhry Hakim Ali te ha elegido para él. Y cuando elige algo no lo deja pasar. Él no te dejará ir. Debes tener una madre o una hermana en tu casa. Por el bien de su honor. No dejes que nadie rompa mi honor. No tengas miedo. Chaudhry Hakim Ali no hará nada malo contigo. Ha decidido hacerte su honor. Moriré más bien que hacer cualquier relación con Chaudhary Hakim. No importa lo que quieras. Hakim Ali hará lo que quiera.
ahora. Comer esta comida. Padre, padre. Realmente, tío. Ali, ¿qué pasó? ¿Por qué te ves tan preocupada? Nuestro querido tío. No es más, él está muerto. Ali, ¿qué estás diciendo? Siushna. Acabo de recibir la llamada que me dijeron. Chaudhary Hakim Ali. Lo ha asesinado. Él lo mató. Yeah.